Dios mío, estoy temblando, amigos. Tengo escalofríos. Hola, amigo. Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lucila y soy vocal coach. Hoy voy a reaccionar por segunda vez en el canal a la gran Mon Laferte. Mi primera reacción a ella fue la canción Tu falta de querer y quedé totalmente en shock, amigos. Si todavía no vieron ese video, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Hoy la vamos a escuchar cantando La nave del olvido en un sentido homenaje al príncipe de la canción, a José José, que se realizó en el 2020. Qué bonita. No condenemos al naufragio, lo viví por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Amigos, recién está empezando y ya se me pusieron los pelos de punta, me puso la piel de gallina. Es maravillosa. Y en cuanto a la técnica, lo que está haciendo es mezclar su voz de pecho con una voz soplada. Está poniendo por momentos más compresión cordal y en otros momentos menos. ¡Wow! Todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Fíjense que fue cambiando sutilmente las dinámicas, los volúmenes. Empezó cantando piano, suave la estrofa y fue subiendo, fue haciendo un creyendo hasta enlazar ahora con el estribillo, ¿no? Que llegó ahí a un forte. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Bonito! Empezó el estribillo cantando con una voz de pecho potente y en poquito cambió al registro de voz de cabeza, que es el indicado para cantar las notas más agudas. ¡Wow! Es muy buena. Me encanta su vibrato, es único, amigos. Y en este fragmento lo que hizo fue aplicar el efecto de growl, que es como un gruñido, para darle más fuerza a su interpretación. ¡Qué lindo, qué lindo! Fíjense, amigos, que volvió a romper la voz en este fragmento y este efecto de growl, si está bien hecho, no debería dañar las cuerdas vocales. Evidentemente, ella lo tiene muy incorporado. ¡Qué perfección! Volvió a hacer el growl. La amo. Es tan apasionada para cantar. La amo, la amo. Es única. Le sale de las entrañas. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor, hay que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Algo que me fascina de Mon es que su voz tiene muchas inflexiones dentro de una misma estrofa, muchos cambios de dinámicas y de articulación. Y todo esto con fines interpretativos. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Qué buen detalle que en vez de dejar la nota plana al final de la estrofa, lo que hizo fue un melisma lento. Un melisma es cuando se cambia de nota sobre una misma sílaba. Muy buen detalle, ¿eh? Espera un poco, un poquito más, para devolverte mi felicidad. Amigos, ahí hizo una sutil variación en la palabra poquito. ¿Se acuerdan que en el primer estribillo la cantó más chiquita con una voz más sutil, más frágil? Y ahora agregó compresión cordal, sus cuerdas se juntaron más y sacó a relucir su voz mixta. Mon tiene una voz mixta excelente, de las mejores que he escuchado, para darle más cuerpo a su voz.
locura, amigos. Es una de las mejores cantantes e intérpretes que he escuchado, sin duda, se los digo. Me acuerdo que alguien en un comentario, en mi primera reacción a ella, me preguntó si consideraba que Mon gritaba. Y la verdad que no considero que grite, sino que canta con mucha pasión. Le sale de las entrañas. Cuando levanta el volumen, es siempre en pos de su interpretación. Pero no es algo marcado, sino que ella está viviendo la canción, está ahí adentro. Fíjense su actitud corporal, lo que les decía hoy. Ella está adentro de la canción, la está viviendo. Por eso nos transmite tanto, nos pone los pelos de punta, nos escalofría. ¡Wow! Es de otro planeta, amigos. Es una intérprete maravillosa. Pocas veces escuché tanta pasión, tanto sentimiento en una canción. Por favor, increíble. Dios mío, estoy temblando, amigos. Tengo escalofríos. Su voz junto a esta magnífica orquesta son para aplaudir de pie. No, no lo puedo creer. Fíjense los golpes finales de la orquesta. Me han puesto la piel de gallina, ¿eh? Tanto los músicos como Mon. ¡Wow! ¡Qué presentación, eh! ¡Inolvidable! Amigo, espero que estés disfrutando este video y si es así, te pido que me regales un like, me dejes un comentario y te suscribas al canal, porque todo eso me ayuda para que YouTube recomiende mi contenido a otras personas. También podés colaborar con el canal a través de PayPal, mi cafecito o el botón de gracias que aparece acá abajo del video. Por favor, esas cuerdas. Aplauden los músicos. ¡Que viva el príncipe! ¡Gracias, México! ¡Wow! Amigos, qué emocionante este homenaje a José José. Mon lo dio todo en el escenario. Esa voz que le sale de las entrañas me ha puesto la piel de gallina. ¿Y qué decir de la orquesta? ¡Por favor! ¡Sublime todo! Recuerden que en la descripción les voy a dejar mi primera reacción a Mon. Y si les gustó este video, me ayudan muchísimo dejando un like, un comentario, compartiéndolo con sus amigos y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Activen también la campanita, así no se pierden ningún video. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Los quiero mucho. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau!